con otra reunión. Mira, se llama Juanito Gil el Cortijillo. Hay mucho ambiente aquí. Pero mira, ¿por dónde nos vamos a encontrar? Y toda la sanluqueña, la más guapa, viene con Juanito Gil el Cortijillo. Y traemos a Travertido Arbones con nosotros. ¡Apelito Gallego! ¡Travertido Arbones, ok! Está tomando la de igual, Luis. Yo la cogí una circunstancia muy mala. Buena reunión la que tenemos aquí. La mejor, ¿sabes? Y a Luis la mejor. Dejá de tirar lo guapo que también mujer con la Florida. ¿Dónde está? ¿Cuál es tu criatura? Y yo la más guapa, ¿qué pasé? Mira, mira, y mi prima María, mira, para comérsela, mira, mira, mira. Mira, y todos mis niños, mira, mira. Los niños a caballo. Y mi Lola, lo guapa que con el traje amarillo, mira, graba mi Lola. Mira, lo más bonito el cortillo. Hasta roteño traemos, Luis. Te digo que parece que está tragado un arcabón, ¿no sigue tu madre? Digo, no, yo porque tengo un tumbraje de la mula. Bueno, vamos a hablar aquí con la familia. Muy buena. Bien, ¿no? Hemos pasado la noche con frío, hemos cogido el edredón, la manta, o nos hemos arrimado a nuestra pareja un poquito. No, a la niña. Ah, la niña. A la niña. Ah, bueno, pues mira, le hemos dado un poquito calorcito a la pequeña. Mira, coche, que es criatura, ¿no? ¿Tú cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? A ver, espérate. Espera. Sara. Pero no me vuelva la cara, Sara. Que quiero hablar contigo y eres muy guapa. Oye, ¿cómo te lo está pasando, Sara? Dale algo, Paula. Ay, la Paula canta. Paula canta. Oh, Paula, venga, venga. Paula, por favor. Venga, no, Paula, es que se corta, tú sabes. Hasta ustedes os cortáis un poquito con la cámara. Y mira que esto no pega bujado ni nada. Yo, fíjate, a mí me parte una oreja y todo, los bocados que tenga, pero bueno. Paula, de verdad que no te atreves a cantarme una cosita. Porfa. Mira, ven una cosita muy cortita, nada más. A la Virgen del Rocío, que no, que se corta ella. Es muy tímida. Hemos pasado bien la noche. Muy bien, muy bien. La noche muy bien. ¿Y el camino había atascos de ustedes? Un poquito. Venimos mucha gente en el remorque. ¿Cuántas? Pues casi todas las mujeres venimos en el remorque. Vamos a hablar, mira, con ella. Hoy la María salió corriendo. La patriarca, ¿quién es? Ay, mira. Ella. No, pero yo quiero hablar contigo. Espérate, no te me escondas. Que eso queda muy feo en televisión. Una persona que corra. Uy. ¿Cómo lo estamos pasando? ¿Bien? Muy bien, muy bien. ¿Tu criatura? Mi niña. Ah, tu niña. ¿Y la niña? A las tres. A las tres. Tú vas rápido, ¿eh? ¿Tú cómo te llamas? Daniela. Ah, Daniela, ¿quién canta entonces? Ella canta. Pero es que se me corta. Y yo ¿cuá, para cantar? No, pero ¿por qué no te atreves? Porque se corta. Hemos pasado bien la noche. Hemos pasado bien la noche. Bueno, le voy a allá afuera en el campito. El caso que ya la mujer está con el clavel y tú todavía estás terminando, ¿eh, hormiga? Parece que tengo que terminar de cargar la vaca porque esta gente son tú unos jarones. No sinvergüenza. ¿Quién ha perdido el voto? Que es mía, que está aquí. Espérate, pisa. Señores de Cor Rosa, tenía que ser. Los votos buenos, pues claro. Bueno, alquilados. Son alquilados. Aquí como los smoking se alquila para momentos determinados. Bueno, pues... ¿Qué pasa? Hemos pasado bien la noche. Bien, no, malamente. ¿No me han dejado dormir? No. Muy mal. ¿Pero quién ha sido el que ha dado la lata o a tocar tambor? Ojito triste. Mira ese cómo corre. ¿Eh? Ese es el pinche. Ah, el pinche. Es bueno, ¿no? Por lo menos se ve rapidillo. No es malote. Oye, buena reunión la que tenéis aquí. Mira, la sonriente que tanto va hoy. Mira, si la hubiera visto anoche. ¿Cómo estaba anoche? Con la cara un hueto. No, que nosotros habíamos perdido. ¿Ustedes habían perdido? Yo era el último. Uy. Estos maridos yo no sé, pero se pierden por la noche. Ay, bueno. Pero bueno. Y mira, a caballo la más pequeña, vamos a hablar. Ay, tu niña, ¿cómo se llama tu niña? Lola. Lola, vamos a hablar con Lola. Lola. Qué guapa va Lola, ¿no, Lola? Pero la Lola la veo yo muy seria, ella habla y todo, ¿no? Ella es la bisnieta de Juanito Gil. Fíjate, la bisnieta. ¿Cómo te lo está pasando a caballo? Bien. Bien, ¿no? O está disfrutando. Y no será tu primer camino a caballo, ¿no? Sí. ¡Tu primero! ¡Anda! Y te lo están pasando bien porque te acompaña. Oye, y algunos amigos. Ah, tu hermano es. ¿Y a ti quién te enseña a montar a caballo? Mi hermano. ¿Quién es? Mi hermano. Tu hermano, vamos a hablar con él, ¿no? Te lo está pasando bien. Va muy guapa, de amarillo, con tus flores. Pásalo bien. Y tu hermano, vamos a hablar con el hermano. ¿Él? Ay, qué cortaío. Bueno, pues vamos a hablar con él. ¿Y tú cómo te lo estás pasando? Yo de lujo. De lujo, ¿no?
Claro. A él no le da miedo el micrófono. ¿Cómo te llamas? José Luis. José Luis, ¿tú llevas algunos añitos viniendo a los Rocíos? Sí, desde los 6 años. Ah, el hijo de la hormiga, ¿eh? Papá todavía no te ha dicho, ¿y tú ya con tu maqueado? Ya. Claro. Papá siempre va tarde, pero porque anoche se acostó tarde. Sí, acostó tarde. Bueno, pues pásalo bien, ¿vale, José Luis? Muchas gracias. Venga. Bueno, pues familia, ay, todavía queda mucho por vivir, mucho por sentir. ¿A quién? Malagueña. ¿Y tú? ¿Y una malagueña que hace con tanta gente de Sanlúcar? Porque parece que estoy medio mezcla con sanluqueña. Sí, pero la gente de Sanlúcar me malaje todo, ¿no? No, no, no. ¿Yo qué voy a decir? Y esto es como una familia. Que sí, ¿no? Bueno, de Málaga. Y, oye, ¿cómo es eso que paras aquí con la hermandad de Sanlúcar y con esta reunión? Cuéntame un poco. Que hice un camino con ellos, sí. Los conocí y ahora es que como una familia. Repetimos, ¿no? Sí. Qué cosa más bonita. Sí. Y luego no se pierde la amistad durante el año. No, o escribéis nada. Por WhatsApp, habláis. Y además yo cada vez que puedo me escapo a Sanlúcar. Ay, no sé qué tiene Sanlúcar. Eso digo yo, ¿qué tendrá Sanlúcar? No, oye, no habrá buscado pareja aquí en Sanlúcar, ¿no? No. Amigos, ¿qué es lo importante? Amigos. ¿Cómo te llamas? Rocío. Rocío, te deseamos lo mejor. Pásalo bien, disfruta. Y para el año que viene te quiero volver a ver aquí, ¿eh? Seguro. Seguro, ¿no? A caballo, lo lleva bien, ¿no? Sí. Perfecto. Estupendamente. Ay, tenemos aquí un angelito también. Hoy es su cumpleaños. Uy, ¿qué dice? Cuéntame, ¿dónde está la cámara? Ay. Ay, mira, pues espérate, porque tú me tienes que contar un poquito. A ver, ¿cuántos años cumple? 8. 8 años, tu primer Rocío, tu primera medalla. ¿Y cómo te llamas, ante todo? Pepe. Pepe, pero tú sabes una cosa, que te vamos a dar una sorpresa, Pepe. Esta gente te van a cantar feliz cumpleaños, porque te lo mereces. Vamos a cantarle a Pepe feliz cumpleaños, porque... Ay. Cumple 8 años. 2 y 3. ¡Cumpleaños feliz! ¡Te deseamos todo! ¡Cumpleaños feliz! ¡Bien! Bueno, pues dentro de un ratito va a tener tarta, ¿eh? Seguro que la traen por ahí guardadita. ¡Sorpresa! ¡Sorpresa, sorpresa! ¿Qué cosa? ¿Se adelantó? Pepe. ¿Verdad? ¿Puedo decir una cosa? Sí, claro. Si mi abuela o mi abuelo me están viendo, que os quiero mucho. ¡Ay! ¡Qué mensaje más bonito, Pepe! ¿Cómo se llama tu abuelo y tu abuela? Mi abuelo... No me acuerdo. Que no se acuerda de cómo se llama el abuelo. ¿Cómo te llama tu abuelo? Antonio, ¿no? Bueno, es que él normalmente... Escucha, Antonio, abuelo, Antonio. ¿Y la abuela cómo se llama? María. María, Antonio y María. Ir al papá, desde allí lo lejos. Ah, claro, pendiente de las mulas, claro. No, ya sé que salga. Oye, qué momentazo ha vivido, ¿eh? Ay, pero la tarta la adelantaron, se la comieron ayer. No, ya sé que se, claro, no se podía derretir. Claro. Bueno, os deseamos lo mejor y a ti también, ¿eh? Pásalo bien y hay que bautizarlo ya mañana, ¿no? Mañana. Pues vamos a ver, Pepe, cómo te ponen. Ay, ¿qué? Pero la madre... La madre viene del cuarto baño, ¿no? No. Ah, están escondidas. Bueno, pues si está escondida, no puedo hablar con ella. Nos tenemos que marchar porque este ha sido el ratito que hemos vivido con Juanito Gil, el cortijillo. Qué pedazo de reunión, señores. Qué pedazo de reunión. Ya se encuentra sin pecado cruzando este Cerro de los Ánzares, donde durante la mañana... los peregrinos pues se han situado numerosos alrededor de la carreta. Son muchísimos los que vienen este año otra vez con Sanlúcar. Y fijaros cómo siguen andando durante la mañana. Es una mañana bastante, va a apretar un poquito ya en el calor, pero pasando ya este cerro se quedarán más tranquilos a la hora de comenzar la misa, que comenzará también en unos instantes. Y vamos a ver las impresiones de estos peregrinos en este primer comienzo del jueves, ya en pleno corazón del Coto de Doñana. Vamos a ir preguntando cómo llevamos la mañana. ¡Buenos días! Muy buenos días, familia. ¿Cómo llevamos el camino andando? Bueno, bien. Sí, ¿no? Un poquito de calor hoy.
¿La mañana se prevé más calurosa que la de ayer? ¿Ya lo estás viendo? No se me ve. Está. Está siendo más calurosa, ¿no? Bastante más calurosa. Hemos salido de los pinos también, o sea, que había más... Claro, ahora aquí hay más, hay menos sombra, aquí esto es duras de arena. Esto es, claro, puro sol y arena y la Virgen. Pero... Estando ella todo lo no, nada, ni me acuerdo si hace frío, si hace viento, si llueve o lo que sea, tú. Ni me acuerdo si he dormido. Loli, buenos días. Buenos días. ¿Cómo lleva por camino? No te preocupes. Por los que están ido. Claro que sí. ¿Vale? Mira, pues van a hacer un brindis por todas esas personas que no están con nosotros haciendo el camino. Los sombreros. Como siempre. Por los que nos enseñaron a querer a la Virgen del Rocío. Por ellos levanto mi copa y la alzo al primero. Que mi oración sea sonora y que se pare el tiempo. Que está rezando Sanlúcar. Por todos los rocieros que viven para siempre con ella en las marismas eternas del cielo. Dios te salve, Reina y Madre, de misericordia, vida y dulzura, esperanza nuestra. Dios te salve, a ti llamamos. Los desterrados, hijos de Eva, a ti suspiramos, gimiendo y llorando, en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros, esos tus ojos, misericordioso, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clementísima, oh piadosa, oh dulce siempre Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar y gozar la promesa de nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¡Viva la Virgen del Rocío! ¡Viva! ¡Viva la Blanca Paloma! ¡Viva! ¡Viva el Pastorcito Divino! ¡Viva! Y que vivan todos los rocieros de que estamos aquí y están en Sanlúcar. ¡Viva! ¡Viva la Madre de Dios! ¡Viva! ¡Viva la Madre de Dios! ¡Viva! Y que viva la Madre de Dios por siempre. ¡Viva! ¡Viva! ¡Ole! Por ello. Vosotros. Una oración rociera, ¿quién la va a empezar, por favor? Tú, Loli, vámonos. Pero es que yo no tengo voz. Una oración rociera. Ave María. Hola, Loli. Buenos días. A ponerme los sabores, a apretarme bien la faja, y a colocarme el sombrero, a coger el camino recto, porque el rocío es el cielo. Poner mi primer camino, mi primer trago de vino, no sé de estrella y romero, tan moriré por los pinos, cantaré por los senderos. Y señaló el horizonte, y entre pinares y monte, y una blanca ermita asoma, y yo le di el primer viva, viva esa blanca paloma. ¡Viva! ¡Viva la hermandad de San Lucas! ¡Viva! ¡Vivan los peregrinos! ¡Viva! ¡Vivan los caballistas! ¡Viva! ¡Viva la hermandad de San Lucas! ¡Viva! ¡Viva el pastorcito de vino! ¡Viva! ¡Viva la Virgen de Rocío! ¡Viva! ¡Viva la Madre de Dios! 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 ¡Viva! En el cielo, que se encuentran en el cielo, esas marismas azules, que se encuentran en el cielo, la Virgen la distribuye a todos los rocieros. Y la va poquito a poco a sus muchas hermandades, a sus muchas hermandades, para que las cuatro rocío. Esas tierras celestiales. Cuando tú mueras, hermano, hermano, cuando tú mueras, verás que pronto se sube, diciendo blanca paloma, esa marisma azul. ¡Viva la Virgen del Rocío! ¡Viva! ¡Viva la Blanca Paloma! ¡Viva! ¡Viva el Pastorcito Divino! ¡Viva! ¡Vivan los peregrinos! ¡Viva! ¡Vivan los caballistas! ¡Viva! ¡Vivan nuestros bueyes y los boyeros! ¡Viva! ¡Que viva la Madre de Dios! ¡Viva! ¡Ole! ¡Qué buena bota te ha dado el masacote, hijo! ¡Vámonos! ¡A
Pues siguen andando estos peregrinos después de estos momentos recordando a esos rocieros que ya no están con nosotros, que viven otro rocío en esa marisma del cielo, y seguirá ese caminar con el centenar de peregrinos que acompañan el Sin Pecado con Sanlúcar. Son muchos los que salen andando de cualquier forma, ya sea a caballo, como estáis viendo, los coches que están alrededor o junto al Sin Pecado, peregrinando con sus varas o andando sin ningún tipo de apoyo. Y sale andando por estas dunas de arena tan bonitas que tenemos en nuestro Coto de Doñana, que podemos disfrutar en este paraje natural, en este Parque Nacional de Doñana, donde sale a caminar este innumerable número de peregrinos alrededor de la carreta en esta mañana de jueves, hoy aquí, que podemos vivir in situ en Costa Noroeste Televisión. Familia, estos es momentos del rocío que no podemos describir, sino que lo están viendo todos vosotros, todos ustedes, de esta manera, gracias a Costa Noroeste Televisión. Seguimos en esta mañana de jueves, aquí en el Rocío de 2024. Irme al Rocío sin ti, irme al Rocío sin ti. Llevo este año al camino una penita muy grande, una penita muy grande, y es que no viene conmigo como otros años mi madre. Incansable compañera de camino y vereda, de candela y de cantar, la que hizo que yo fuera rociera de verdad. Y temo que llegue el día de embarcar en bajo día y no verla junto a ti. ¿Cómo voy a poder, madre mía, irme al Rocío sin ti? Irme al Rocío sin ti, irme al Rocío sin ti. Me ha dicho que ya está vieja, pa' un caminito tan largo, pa' un caminito tan largo, y la emoción no la deja, no puede seguir hablando. Echan falta al compañero, a ese viejo marinero, que a su vela ya no está, porque a los mares del cielo les llevó su navegar. Temo que llegue el día de embarcar en bajo guía y no verla junto a mí. ¿Cómo voy a poder, madre mía, irme al Rocío sin ti? Irme al Rocío sin ti, irme al Rocío sin ti. Con un añito cumplió, fue mi bautizo de arena, fue mi bautizo de arena, y desde entonces Rocío siempre he venido con ella. Y llevé esa vez primera una falda rociera que ella misma me cosió con cuatro palmos de tela y mucha imaginación. Y temo que llegue el día de embarcar en bajo guía y no verla junto a mí. ¿Cómo voy a poder, madre mía, irme al Rocío sin ti? Irme al Rocío sin ti, irme al Rocío sin ti. Llevo este año al Rocío el resquemor de una pena, el resquemor de una pena, porque mis cinco sentidos van a quedarse con ella. Ella me escucha y se calla y me ofrece su medalla para que la lleve yo como quiere que me vaya, si aquí dejo el corazón.
y temo que llegue el día de embarcar en bajo guía y no verla junto a mí. ¿Cómo voy a poder, madre mía, y más rocío sin ti? Traigo cantar en el pecho mío, en el pecho mío, te traigo cantar, en el pecho mío, te traigo cantar, cantar en el pecho mío, en el pecho mío, olor a pinares, suspiro del río. Cantare te traigo rocío. La fe de mi gente que viene a verte y gloria bendita, lo bueno que encuentre rocío lo llevo a termina. Si acerqué, te traigo en la mente, te traigo en la mente, vivencia del tema, te traigo en la mente, vivencia del tema, te traigo en la mente, te traigo en la mente, paisaje de arena, de cielo celeste. Y varias docenas de ganas de verte. La fe de mi gente que vienen a verte y gloria bendita, lo bueno que encuentre rocío lo llevo a termina. Bueno, pues ya se encuentran nuestros sin pecado dispuestos para ese desemparejamiento, quitándole la yunta de los bueyes para la preparación de la misa, que se encuentra siempre en estos últimos años, después del cerro de los Ánzares, pasando esa duna de arena para que puedan descansar los animales un poquito. Aquí se hace con más sombra, tiene muchísimo más pino y pueden descansar mejor. Ya se encuentran todos los peregrinos, van llegando, si se fijan por detrás, van llegando los tractores, los coches, esos caballos para disfrutar de la misa que tendrá lugar aquí en medio del camino, que puede ser de esas misas que se pueden disfrutar, y vamos a observar cómo se desemparejan esos bueyes con esta atracción animal tan impresionante, tan grande, y que con tanta maestría y facilidad pues lo hacen nuestros folleros desde Vélez Málaga, como lo van haciendo con una doma que la verdad que enamora e impresiona, ¿eh? A la par enamora e impresiona como ellos pues van ahora a amarrarlo debajo de un pirito para darle un poquito de agua, luego lo que necesiten esos animales, cómo cuidan a sus animales estos folleros para seguir después de la misa continuando con ese caminar. Ellos para refrescarse con su hierba, con sus cosas, y ya, pues estos peregrinos que se encuentran ya aquí dispuestos para recibir la misa. Vamos a ir a ver un poquito las impresiones de cómo se encuentran. Hola, buenos días. Hola, ¿cómo se llama? Rodrigo. Hola, Rodrigo. ¿Tú estás haciendo el camino andando? Sí. ¿Y qué? ¿Cómo lo estás llevando? Bien. Bien, ¿no? ¿Cuántos años tienes tú, Rodrigo? 10. 10 añazos. Rodrigo, ¿te gusta el rocío? Mucho. ¿Para repetir, que sí? Sí. Claro que sí. ¿Tiene los años que lleva? Sí. ¿Cuántos años lleva ya haciendo el camino? Con este llevo 3 años. Anda.
Y cada año mejora, ¿que sí? Sí. Claro que sí, es que te está encantando. Mucho. Bueno, y vosotros súper orgullosos, ¿no?, de que Rodrigo esté aquí. Nosotros lo hemos conocido este año, nosotros somos de Tarifa y él es de Los Barrios. Anda. Y es la primera vez que hacemos el camino con Sanlúcar. Y lo hemos conocido y la verdad que estamos encantados con él porque quiere estar al lado de la carreta y del Sin Pecado y yo también, entonces... Somos muy parecidos en ese aspecto. Lo hemos adoptado esta semana. Así que estamos disfrutando como locos. Es impresionante, es el primer año que hacéis vosotros el camino con Sanlúcar, ¿no? Sí, ¿no? ¿Sí, sí también? Sí, es el primer año, nuestro es el primer año. ¿Y qué os está pareciendo? Para mí, sin palabras, impresionante. ¿Habéis hecho otros caminos? Yo he hecho el de Sevilla con la Hermandad del Valle de las Jarafes, pero este lo tenía que hacer porque, bueno, era como más mío, era más de mi provincia y tenía que hacerlo. Y la verdad que estoy flipando, estoy disfrutando del entorno, de la gente, de la amabilidad de la gente, la cercanía. Y bueno, con esta joya de Sin Pecado que tenemos, pues disfrutando muchísimo. Es un camino muy diferente, ¿verdad? Porque este es muchísimo más duro. Sí, sí. Nosotros estamos acostumbrados por las dunas, por las playas, en Tarifa como tenemos tanta playa y demás, estamos acostumbrados a las arenas, pero bueno, la verdad que es bastante dura. Ayer nos dimos la paliza y hoy el día promete, creo que también, así que a disfrutar todo lo que podamos. Habéis visto un paisaje ya totalmente distinto al de ayer, que estamos en el mismo sitio y vemos otro paisaje distinto. Ayer era mucho más pinar, hoy vemos mucho más dunas. Pues sí. ¿Y se hace igual de duro? Más duro. No. Para mí, con diferencia, hoy, a ver, ayer fue duro, porque fue todo el día sin parar, y hoy llevamos solo media mañana, pero las dunas, la dificultad que tiene andar por una duna no es lo mismo, para mí, está siendo mucho más duro, pero todavía más especial. Cuanto más me está costando, más lo estoy disfrutando y más bonito se me está haciendo. Entonces... Ese sacrificio también hace que sea más sentimental. Sí, totalmente, vamos, totalmente. Pero vamos, sin duda alguna es el primer año y no va a ser el último, lo tenemos súper claro además. Así. ¿Vosotros venís solo o con una reunión? Venimos con una reunión de gente de Los Barrios, de Algeciras, casi la comarca del campo de Gibraltar. Y la verdad que también conocemos mucha gente aquí de Sanlúcar y demás, así que estamos felices, estamos en nuestra casa. Así que así nos sentimos y así nos lo están haciendo sentir ellos. Para que disfrutéis del camino, ya seguro que lo vais a hacer. También. Y con Rodrigo seguro que lo vais a pasar muchísimo mejor. Rodrigo, estamos felices. Nada, pues que disfruté también de la misa que viene a continuación. Gracias a vosotros. Gracias a vosotros. Pues eso da la impresión de algunos de los peregrinos. Vamos a ir preguntando a personas que van disfrutando, porque muy buenos días, caballero. ¿Cómo estamos? Muy bien. Disfrutando muchísimo de este camino, ¿no? Sí. Sanlúcar se hace diferente cuando va por las arenas. Totalmente. No sé de hablar, déjame que no sé de hablar. No te preocupes, no te preocupes, que disfruto del camino. Son muchos los peregrinos que vienen con una promesa, que vienen con un sentimiento, y es verdad que se hace durillo. Pero yo le quiero preguntar, todos los años le pregunto. Yo todos los años sí estoy pendiente a ella. Vente para acá. ¿Qué ha cumplido? ¿Cuánto cumple ya? 80 me ha dicho, ¿no? A mí me ha tocado, sí que yo... 80 años me ha enterado que va a cumplir aquí en nada, ¿no? ¿Cuándo va a ser el 14 días? 14 días ya tenemos 80. El 14 de junio. ¿Y andando? Y andando. ¿Y cómo lo está haciendo este año? ¿Cómo va el camino? Mira, lo llevo un poquito más pesado que el año pasado, un añito más, pero que lo llevo bien. Y llevo unos peregrinos conmigo que no me dejan de muerte. No, así te quiero. Que no te dejan ni a sola sombra, que no te falta ni gloria. No me falta ni gloria. Fíjate, regalo que me han hecho de los años que vengo con ellos. Anda, estos pendientes, familia, fijaros, mira, estos pendientes. Regalado de los peregrinos míos. ¿Eh? Qué cosa más bonita, ¿eh? Digo, lo que une un Sin Pecado, lo que une a la Virgen a la hora de estar andando alrededor de ella, es un sentimiento que no se puede describir, ¿no? No, eso no se puede describir, guaño. Eso no se puede describir porque solo hay que vivirlo, hay que disfrutarlo, hay que hacer de todo. Si tú no llevas fe y no llevas nada, me parece a mí que tú no llegarás. Y lo llevas andando, ¿no? Porque tú lo haces andando, ya sea peregrinación. Desde que salí ayer... Vengo andando. Pero lo haces siempre andando. Vienes en peregrinación, vienes ahora también en la romería. En la peregrinación, como tú me viste, claro. Ahora la romería. Y si Dios quiere y la Virgen de Rocío me deja, vendré para la peregrinación otra vez. ¿Qué es la Virgen de Rocío para ti? Dime la verdad. Mi madre. ¿Qué quieres que te diga? Lo es todo, ¿no? Todo para mí. Yo mejor en cualquier momento que me pase algo, pues le digo... Bien, Tita Rocío, ayúdame, porque no puedo más. Pero te echo la mano siempre. Pero me echo la mano, sí, me echo la mano. Tenemos gran suerte siempre de estar aquí, de estar con ella. Yo le tengo mucha fe,
no sé, pero le tengo mucha fe a la Virgen del Rocío. Yo sí, le pido mucho, le pido mucho. Pero ella salud, trabajo, para los tuyos, para los míos, y para una amiga mía, que este año, bueno, no ha venido, no ha hecho este camino nunca, pero la peregrinación sí, que como si fuera mi hermana, pero no es mi hermana, es de corazón. Claro. Y la quiero mucho. Y un beso para ella, hermana. Ole, muy bien. Te quiero. Ole, ole tú. Y seguramente me estará viendo. Claro que sí, claro que sí. Seguramente porque, ella me estará viendo. Porque el Rocío es seguido por todo lo que tienen fe en el Rocío, a nosotros en Costa de Nuestra Televisión seguro que nos sigue. Y ahora, una señora que estoy cuidando con 84 años, fíjate, yo tengo 80. Eso, estás cuidando tú con 80 a alguien de 84. Ah, eso. Y le saludo a Pastora también, Pastora ya, que te saludo. Ole, muy bien. Que ya hasta el jueves no puedo ir a acostarme contigo. Bueno, pero que disfrute mucho del camino, que eso es lo que pretendemos, que sea lo más liviano y que la Virgen de Rocío te acompañe siempre. Yo creo que la Virgen me está acompañando siempre. Yo llevo la Virgen detrás mía y yo la creo que ella es la que me tiene así. Te tiene más sana que un perá, vamos, está ahora mismo, vamos. Más fuerte que un rosa, vamos, ¿a tú? Juan, que yo ya que llevo muchísimos años viniendo. Pero mientras que sigamos viniendo, tengamos fuerza, aquí estamos. Así. ¿A que sí? Así. Hay que darle por así. Vale, pues que Dios te conserve esa salud, que ella esté contigo siempre y que podamos disfrutar muchos caminos contigo. Y para mi hijo este que viene siempre de... Sí, que el Johnny, Johnny está trabajando, se ha quedado llorando. Que no podía venir, Johnny, sí. Para el año que viene. Bueno, ahí será. Johnny, será, Johnny. Que la tenemos sana y salva, que está aquí de lujo, está aquí de lujo. De lujo, Johnny. Pues muchísimas gracias, preciosa. Que disfrute del camino, que disfrute de la gente y que sigas andando por esta arena. Ya te digo que mi. Ahí está todo el mundo. Mi niño, ese es mi niño. Niño, ven aquí. Vente para acá, Jesús. Ven aquí, que este no me deja ni Sony. Ya, Sony sombra, ¿no? Hombre, tenemos aquí es un ejemplo. A la abuela, tenemos aquí a la abuela siempre presente. La mano, llevándome yo siempre sitio. La llevo a todos lados. Ella viene conmigo. Este año dice que la tengo un poquito abandonada. Tiene un poquito abandonada este pero año, yo creo ¿eh? Que no, yo creo que no. Este año pero porque la... sabe que perfectamente que tú estás fuerte, que tú estás bien y estás tranquilo. Ayer estuvimos, ayer íbamos viendo el cerro y dice la juventud arrastrando los pies. Y iba ella subiendo el cerro que se los bebe. Levantando la rodilla como si no fuera mañana. Levantando la rodilla como si hubiera hecho con 15 años. Como si tuviera 15 años. Pues, es un encanto. Jesús, ella... Ella no me deja en un momento, pero no es, ni ninguno. Ningún peregrino la deja. Peregrino. Vamos todos pendientes de ella, que no le falte nunca nada. Agua, nada, su tienda recogida. Me recoge mi tienda. Sus maletas arriba. Las maletas, todo. Pero vamos, que a ella no le hace falta a nadie. Unos peregrinos, hay que a mí no me hace falta a nadie, pero no, tengo mis peregrinos. Oye, oye, pues eso, que sigamos cuidándola, que eso quiere decir que estamos aquí en el camino, que ella está con nosotros y que la Virgen de Rocío nos acompañe. Gracias. Pues, que me deje para el año que viene. Aquí estamos año tras año. Ya le voy a pedir otra vez. Hombre, claro. Y ya sabes, para la peregrinación estoy aquí otra vez. ¡Ole tú, ole tú! Familia, que disfrutemos ahora de la misa. Y ole yo, y ole yo. Hombre, por supuesto. Pues ya son las impresiones de esta peregrina ya que va a cumplir 80 años en nada, muy poquito, y que sigue al pie del cañón acompañando a la Virgen de Rocío, acompañado por sus hijos, que lo digo yo que son sus propios hijos, sus niños, los peregrinos que acompañan a la carreta. Mis niños, yo soy la madre de algunos y la abuela de otros. ¿Verdad? Pues sí. Porque vienen... Joven. De todas las edades, de todas las edades. Pues muchísimas gracias, que disfrutéis. Y no me deja. Ole tú, ole tú. Pues son las expresiones donde ya la hermandad está preparando esta misa que se encuentra aquí pasando este cerro de los Ánzares y está a puntito de comenzar, que en unos minutos aquí en el Rocío 2024 en Costa Noroeste Televisión. Thank you.
Sala de Doñana, Bonanza es testigo de la muerte del Guadalquivir, cuando asoma la carreta morena, la que sabe a manzanilla, la de Sanlúcar de Barrameda. El río Guadalquivir que mi carreta morena, que mi carreta morena amarillo que llevan los peregrinos, que es el color de la arena que tiene el cerro del trigo. La Virgen del Café de los marineros, cuaderno romero de pino. Mientras se reza cantando y a la sombra de los pinos, rajean las guitarras, distinto el sonido que lleva en ti, suenan los cantares con sonido. Thank you.
encienden las velas y ya alumbran las estrellas, mientras que mi gente reza el pitero toca el alba antes que el cielo amanezca. Las dunas me pesan, los ánsares cruzan, el coto es grandeza, porque no hay camino como el de mi tierra. Corta fuego y cañalo, lindar y malanta, marismida y canaliaga, mírame ahí a Sanlúcar, Sanlúcar de Barrabebao. Cuando su río sabe marisma y estero, aromas de manzanilla bajo un manto de romero. Cruzó la Rocina, avanza mi pueblo, la gloria es tu templo, salud.